Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al primer no reto, pero sí partida hardcore en exclusiva en Twitch. Arrancamos en 0000, coma. Pues aquí estamos, buenas noches a todo el mundo, como decía anteriormente. Y bueno, vamos a hacer esta partida en hardcore. Y me la voy a tomar más que nada para aprender. Vamos a decirle, sí, para aprender un poco más de Minecraft. Ir aprendiendo poco a poco, no sé lo que va a durar. Igual vuelo al instante, o sea, esto nunca se sabe lo que puede pasar. Pero sí me lo voy a tomar como un pequeño aprendizaje. Voy a poner una musiquita de fondo. Decidme por favor si se escucha muy alto. A ver. Buenas noches, el Papa Gamer. Bienvenido. Y vamos a ver si esto... Vale, bueno, como veis aquí tengo... Este es el reto hardcore real. Este es el que estamos jugando en YouTube. Esto de Chúpame el Calzón es una partida que tengo yo hecha mía aparte. Y esta es la de mi pequeño, la de mi hijo. Vamos a crear un nuevo mundo que se va a llamar... ¿Cómo lo podemos poner? Twitch Hardcore, ¿vale? Twitch Hardcore. Tenemos que poner en modo extremo, o sea, en cuanto muera, muero. Y opciones, estructuras aleatorias sí, mundo por defecto, trucos no y regalo no. Está hecho. Y... Hola Warmer, buenas noches. Vamos a darle a crear un nuevo mundo. A ver dónde coño nos saca. Espero que vaya todo perfecto, que se vea todo bien, que se escuche todo bien. Decidme por favor el tema de la música. Escucho ya cerditos, o sea que no es mala señal. Lo siento, mi amor, pero tienes que morir. Necesito, joder, aquí esto ya me va a venir porque voy a empezar con un huerto. Voy a empezar con, pues, con lo poquito que sé. O sea, aquí tenemos ya conejos, tenemos agua. Todo perfecto. Lo que me falta siempre, siempre al arrancar, yo no sé por qué razón, son ovejas, ovejas. Siempre las malditas ovejas. Pero bueno, vamos a empezar talando un poquito de madera. Como no podría ser de otra forma. Bueno, he empezado, normalmente todo el mundo empieza talando la madera. Yo también, todas las partidas he empezado en Minecraft. Pero en esta ocasión me he encontrado un cerdo de frente, así que le he dado matarile. Y con esta maderita, ya desde el inicio, lo primero que me voy a empezar es a crear herramientas. Tiriri. Perfecto. Y 16 palitos, que no viene nada mal. Vamos a empezar ya a hacernos la historieta. Yo, no sé, solo tengo la manía de ir demasiado rápido. Siempre en este tipo de cosas. Las primeras historias siempre me las hago excesivamente rápido, podría decir. Voy a quitar esto de aquí también. Me hago un pico y me hago... una espadita, por si acaso. No la suelo utilizar, pero bueno, ahí queda. A ver si damos ya con... Voy a ir a saco, voy a intentar ir lo más rápido posible. Esas flores azules, no sé qué son. Epidermis, los vamos a llamar las flores epidermis. Aquí las tenemos. Unas setitas también.
otra epidermis. ¿Cómo se llaman? Por curiosidad. Orquídea azul. Vale, yo le llamo epidermis. Tócate los huevos. Bienvenido, Manolain. Oh, aquí tenemos cañita de azúcar. Cañita brava. Bien. Pues yo, por el amor de Dios, o sea, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Nenúfares? He pillado un nenúfar. ¿Para hacerme una sopa de algas o qué coño? Oh, oh, oh. Decidme cómo si se escucha muy alta la música, por favor, decídmelo. Estos son setas. Y la quito, vamos. Isofacto. Bueno, voy a pillar más maderita, a ver. Pero sigo sin tener ovejas y se me va a echar la noche encima. O sea, este directo puede durar 10 minutos. Lo que tarda en caer la noche. Directamente. Y si es así, directamente. ¿Qué cojones hay andando por allí arriba? Dame tu carne. Lechón. No me ponéis nada de la música, o sea que me imagino que no se la moleste y se escuchará bien, ¿no? Tampoco sé si he escogido bien los temas para esta ocasión. He puesto un poco salteado de todo. Oh, ¿ya empezamos? Oh, ahí abajo tengo carbón. Ahí abajo tengo carbón, pero aquí hay mucho cabrón. O sea. Pillar esto y me piro de aquí ya. No, lo primero que voy a hacer. ¿Qué co? Oscar, oigo arqueros y todo, o sea, ¿qué cojones? No, perdón. Ahí. ¿Pero qué? ¿Estáis escuchando a los gemidos de dolor? Necesito este carbón. Que va a ser lo que me va a ayudar. Es demasiado, ahí arriba hay luz. Voy a salir por el otro lado, a ver. Siempre me tiene que pasar algo raro. Todo el mundo pilla ovejas menos yo, tío. Yo flipo. Y me dirán, no es tan importante las ovejas. Pero para mí sí, porque duermo en la noche y puedo continuar cabroneando. Pero es que así no hay manera. O sea, me piro de aquí ya. Aquí hay luz. Allí hay gladiolos, pero no hay ovejas, no veo ovejas por ningún sitio, o sea, de verdad. Bueno, deciros que esta serie puede ser interminable, bueno, interminable es imposible, pero sí larga o extremadamente corta, no hay término medio, o sea, de verdad, no existe una condición que me diga puedes durar más o puedes durar menos. No me pienso andar con chiquitas, o sea, la verdad, no voy a andar racaneando esfuerzos a la hora de enfrentarme a nadie.
Y bueno, por aquí tiene que... Ah, amigas, amigas, ahí estáis. Tengo que ponerme a cocinar ya. Tengo... Pero primero, antes de nada, me voy a encargar de mis amigas. ¡Hostia! Si me caigo ahí muy... O sea, dura. Hola, nenas. Aquí estoy. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Mesa de crafteo. Y... ¿What? No tengo. Voy a picar piedra ahora mismo. Otra vez. Ahí he visto hierro ya. ¿Hay agua abajo? ¡Wow! Vale. Piedrita para hacerme un horno. Pero vamos, del tirón. Y vamos a ir a echar una ojeada a esa mina que he visto ahí abajo. De momento he visto hierro, o sea que cosa mala no puede ser. A ver. Pipo, piro, dori. Me gusta la musiquita que os he puesto de fondo. Jacob Bail, bienvenido, buenas noches. Bueno, no tengo ningún problema, o sea, tengo cama, vamos a hacernos la cama sin dudar ni un instante. ¿Dónde está mi lana? Aquí. Papi Popi, me hago la cama para hacerme tachuelas, la 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 li, loli lola. Me vuelvo completamente loco en este juego, tío. ¿Nenúfar este para qué? ¿Esto para qué sirve, tío? O sea, voy a poner un nenúfar aquí. Me da algún tipo de... No, no da nada. Nenúfar traicionero. Lari-loli-loli-loli-lo-lo. Ah, tío. Tarda más a hacer... Venga, va. Me da igual. Ya tengo carne. Se está empezando a hacer de noche y el peligro acecha cada instante. Da igual, no pasa nada, absolutamente nada, ya. Hoy además he grabado dos entregas de... Vaya, hostia, me ha dado dos entregas... Tío, es que ¿por dónde se entra aquí? O sea, es brutal. Es una caída letal. ¿Quién cojones anda gruñendo? Escucha la música de fondo. Viene al pelo, ¿eh? Entra la noche. Aunque luego igual suena una saeta o algo así, pero... ¿Cómo bajo ahí, tío? O sea... Se pone a llover, lo que me faltaba. Ahí voy. Me juego el pellejo, tío. Me juego el pellejo de una manera brutal. Hierrito, bien. Vale, lo primero que voy a hacer van a ser unas... unas de estas. Voy a quitar los gladiolos. Luz, luz, luz. O sea, es que ya es demasiado... Más hardcore que esto ya... Yo no sé si habrá, la verdad. Vamos a picar esto. Ah,
Extreme Dand, bienvenido al canal. Y creo que había otro, es que no los veo, pero tampoco me puedo entretener. Ay, Dios mío. Pero os quiero dar la bienvenida a todos y agradeceros muchísimo. Y sobre todo, espero que os divirtáis. El Trollex 172, muy buenas noches y bienvenido. Y bueno, continúo con la historia, a ver si esto llega a buen puerto. No lo tengo muy claro, pero bueno. Ya estamos abajo en la mina. No tengo casa, no tengo razón de ser todavía. No tengo ningún. Pues que estoy en un sitio. Me voy a llevar estas antorchitas. Bueno, las voy a dejar. ¿Qué coño? Por aquí tiene que haber algo. Bueno, una cosa que quiero dejar bien clara. Todos los que estáis ahí detrás del chat, por favor ayudadme. Yo no sé mucho de Minecraft. O sea, más bien sé poco. Así que todo lo que me aportéis desde ahí, más que agradecido. O sea, de verdad. Siempre os animo a que participéis y todo eso. Pero en esta ocasión, más que nunca. O sea, directamente. Esto es una caverna. Está ahí Batman. A ver si puedo meterle un espadazo. Hay dos. Batman y Robin. A ver. Robin, no te vayas. Que te quiero dar un recado de parte del Joker. Cabrón. Esto sube hacia arriba. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Y esto lo voy a poner aquí, que me va a ayudar más. Dios mío, estoy nervioso. No sé qué me pasa. Siempre que juego en este juego a movidas hardcore, o sea, es mi tercera vez, perdón, porque ya había probado antes. Pero en directo es la primera y en la serie que estamos haciendo mis compañeros y amigos de YouTube, la segunda. Pero quiero aprender, quiero hacer cosas. Estoy con nivel 6. Me voy a poder encantar un cipote encantado. A ver. A ver. El Trollex me dice que me ayuda, perfecto, gracias, gracias, gracias. Si eres un pro del Minecraft, me vas a venir más que bien. Allá es día, entonces me imagino que estarás en Meg, bueno, pues cualquier zona de. Váyase, que me jode la partida, váyase. Hija de puta. Bueno, estoy pillando hierro a punta pala, eso. Dios mío, tío. Música épica para acompañarme en este delirio. Dios mío, de mi alma se me eriza el ciruelo. Lo sabe Dios y lo sabe Cristo. Bueno, estoy pillando una ristra de hielo, de hierro brutal. Cuanto pueda voy a poner el hornito a fabricar y nos vamos a ir a las profundidades. No penséis que esto va a quedar así. Estoy oyendo. A ese lo estaba oyendo. Hijo de puta. Toma por culo. Fuera. Claro, lo que daba luz era la lava. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tranquilamente me voy a colocar aquí mi mesita de crafteo.
Y me voy a hacer... Hostia, ando jodido, eh. Voy a tener que salir fuera otra vez. Esto es acojonante. Por lo menos un par de picos. Vale. A ver. Vale. El Papa Gamer me dice que me haga una armadura de hierro. Perfecto. Madre me dice, Luis, si eres un atrevido en hardcore sin armadura en la mina desde el primer minuto. Así los creepers además te harán menos daño. Perfecto, perfecto. Es lo primero que me voy a hacer. Lo que pasa es que quiero, lo primero de todo, es... Voy a subir un poquito hacia arriba porque hemos va... La... Parece mentira, pero con el salto que he pegado ahí desde el minuto 1, eso sí que ha sido desde el minuto 1, jugándome las tripas en la caída. O sea, podía haber durado el directo. Estoy hablando de que 5 minutos. Quiero encontrar un lugar para dejar el horno tranquilamente y poder asentar. Joder, fijaos la cantidad de hierro que tengo aquí. Es que lo tengo que hacer por aquí. Y aquí más, tío. Es una pasada la cantidad de hierro que pillo aquí. He pillado una mina. Mira, aquí más, y hay más. Pero qué. ¡Buah! Brutal. ¿Sabes lo que voy a hacer? Estaba hablando de eso. Lo que voy a hacer es dejar aquí el horno. Y voy a empezar a dejarle trabajar. O sea. Ahí. Y mientras tanto me voy a ir picando esto para no perder tiempo. Sin más. O sea, directamente. ¡Viva el amor! ¡Viva, viva! Se me ha roto el pico. Oh, Dios mío, qué maravilla. Qué maravilla comenzar así en Minecraft. Debo decir que es un juego que en su día no me llamó la atención. Quizás por saturación de verlo tanto en YouTube, tanto en YouTube, tanto en YouTube. Pero es un juego que me está encantando. O sea, ofrece una cantidad de cosas brutales. De entretenimiento, o sea, ya ni cuento. Y al final es de lo que se trata. A ver. Nada, nada, más hierro, más hierro. Una pregunta, tengo una pregunta. No quiero quitar el directo, según lo estoy viendo. ¿Cómo se hace el cuerpo de la armadura? Eso sí que no sé cómo se hace. Sé hacerme las botas y sé hacerme el casco y los pantalones, pero el cuerpo no sé hacérmelo. Qué cantidad de hierro, tío. Qué... Bah, qué pasada. Vale, esto ya está cerrado. Aquí no hay nada que rascar. Comida tengo. Puf, voy de puta madre. Voy de puta madre. ¿Qué es eso? Batman. Mamón. Sea, esto es la mina del hierro, estoy, estoy flipando. En mi puta vida he visto yo cosa igual. Ven para aquí, belleza. Matando un creeper con la música clásica esa de fondo es completamente brutal.
¿Escucháis la música que he puesto de fondo? Es que no sé si la escucháis. Nino, 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 lilo, la. Ahora es cuando me explota un creeper por la espalda y se acaba la partida yo cantando, tíos. No, no, no puede pasar eso, jamás. Tatito, tito, tarirori. ¿Dónde está mi horno? A ver, aquí, ¿no? Sí. Oh, Dios mío. Vamos a poner la mesa de crafteo inmediatamente aquí. Y voy a seguir poniendo hierro, porque es que tengo hierro para aburrir a Jesucristo. A ver, me voy a hacer unas patitas. Está aquí, está aquí. Vale, ya tengo mis botas. Perfecto. El casco es así. No, los pantalones, perdón. Vale. Entonces el casco, ¿cómo era? ¿Así? Sí. Vale, tengo media armadura hecha. ¡Hola, Tommy! Como una T o una camiseta. Perfecto, acuérdate de los números del teclado. Vale, perfecto. A ver. Vale, me voy a hacerle el como una T, entonces todavía no me va a dar, ¿no? No, me falta un segundo. Aquí tengo ya. No, como una T no. Como una T pequeña, ¿es posible? No. Eso es un cubo, ¿qué coño? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale, pero Tommy, yo lo que quiero decir. No, esto es un cubo, ¿qué cojones? Osco. Oigo gemidos. ¿Cómo me hago la chaqueta de? ¿Cómo me hago la chaqueta? Dios mío. No, no os leo, no os leo, no os leo, no os leo. Joder, esto es. Me cago en la puta, tío. ¿Pero qué gruñe el hijo de puta ese está a tomar por culo si no está aquí? Esto está cerrado, aquí no puede pasar. A ver. De alguna manera me tiene que salir esto, coño. No. ¿Cómo hostias? Sí, me miro el pad, pero. Dime los números. Vale, todos menos el 2. Gracias, Manolain. ¡Oh, Dios mío! Vale, ya estoy cubierto. Vámonos. Toma por culo. Na, na, ni, na, ni. Estoy contento, estoy contento, estoy contento. Ya estoy cubierto de energía. Y nos vamos a seguir tirando para abajo por esta mina maravillosa. Voy a dejar esto iluminado por si luego me dan ganas de. O me pierdo cualquier tipo de historia rara. Vale, por aquí es por donde hemos entrado, ¿no? Arquero.
Estoy cubierto, hijo de puta, ven. Mamarla. Creeper, creeper, creeper. Buah, chaval, me ha pillado la onda expansiva, tío. Me ha tirado hasta a mí para atrás. Míralo. Uf, esto tira para abajo más. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sin temor ninguno. No hay miedo. Lo que sí que voy a hacer, vamos, sin ningún tipo de duda. No, no necesito esto. Oh, no tengo madera, tío. No tengo antorchas. Vale, vamos a hacer una cosa. Seguro que si tiro para aquí, para arriba, voy a encontrar. Voy a encontrar vida, o sea, voy a encontrar árboles y todas esas historias. Entonces lo que voy a hacer en un momento es subir hasta arriba, coger más madera y volver a bajar, picando, ¿vale? Voy a bajar por el mismo sitio, o sea, porque ahí lo tengo ya claro por dónde tirar, vamos. Uf. No creo que tarde mucho en ver vida. Esto ya es tierra. Cojonudo. Ya estamos. Voy a pillar maderita. Joder, encima la tengo aquí al lado. Perfecto, es que es perfecto, es que es perfecto. Es perfecto. Me están yendo demasiado bien las cosas. No, no me lo explico, no sé. Algo... Algo no va a cuadrar aquí. Las energías alrededor mío, tío. Pero si iba forrado de hierro, tío. Pues hasta aquí la serie. Se acabó ya. Tío.
saltar en un árbol. Buah, chaval. Decía que no lo iba a subir a YouTube, pero yo creo que lo tengo que subir, tío. Pues nada, hasta aquí he llegado. ¿Por qué va la oveja? Eso estoy muerto, tío. No puedo ni beber porque pongo el monitor perdido, tío. ¿Cómo ha sido posible esto, tío? No, no me lo puedo creer, o sea. Y de fondo esta musiquilla. Se pone a llover. Me ha tenido que pillar la explosión por dentro de la armadura o algo, no lo entiendo, tío. Está forrado de hierro, o sea. Vamos a decirle adiós a este mundo con la mano, por favor. Sé que queda ridículo delante de vuestros monitores, pero merece la pena. Yo le voy a decir adiós, me pondría a borrar el mundo, ya no hay otra cosa que hacer. Adiós, mundo. O sea, esto ha sido nacer prácticamente y morir. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero vuelvo en 10 minutos, ¿vale? Necesito ir al baño, lavarme la cara. Oh. Y pensar qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Unos juegos del hambre o algo. Otro mundo, quizás parte 2. O sea, esto se supone que mi intención era que durara meses. Vale, lo dejamos hasta aquí. Lo borro. Ahí se quedan mis chuletas colgando. ¿Cómo que reaparecer? ¿Puedo reaparecer? No, no. No quiero reaparecer. Segunda temporada. Segunda temporada en un día. O sea, esto es brutal. De verdad, tío. Creedme que. Oh. Bueno, volvemos, vuelvo en 10 minutos, ¿vale? De verdad, tengo que ir al baño. O sea, ya me pasó una vez con el GTA V, con el Grand Theft Auto. Y no, ahora vengo. Volvemos en 10 minutos. 10 minutos, de verdad. Hasta ahora.